Hola chicos, estamos esperando a Mark, ¿vale? Porque Mark está en estos momentos. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Exacto, te Hola. estábamos esperando porque nos hemos conectado ya. Entonces, para mí va a ser un poco difícil porque tengo dos cosas que controlar. Pero bueno, esto son cosas del directo. ¿Qué tal, Mark? Muy bien. A mí me gustaría empezar presentándote un poco. Para mí, Mark es más que un compañero cuando estuve con Noga y la verdad es que es una persona con una amplia trayectoria. Dejaré que lo explique porque seguro que me dejo algo. Ha criado, ha trabajado para Noga. Si tenéis un problema de dermocosmética, os aconsejo que realmente que vayáis a verlo. De hecho, yo tengo el claro ejemplo aquí, que a ver si se me acerca. También aquí. Mira. Esta princesita, a ver si la vemos, esta princesita de aquí estuvo durante un tiempo trabajando con Mark y mira, aquí el otro día se me hizo una trastada y adivina qué le he puesto. Sí, Biohorse. exacto. Bueno, el Biohorse es con lo que lo lavo, pero bueno. Entonces, nada, Tana va a presentar porque mira, está aquí Oye, pero yo esta no perfectamente. la conozco. ¿Quién es esta? La Tana, lo que pasa que va ¿Esta es sin la top. Tana? La tramuntana Claro, de es que no me he Calarrú. afeitado y no la reconocí. Claro, claro. Joder, Ahora vaya está sus. retirada y va así tranquilamente. Vale, vale, Ella, vale. con todos Entonces sus yo no la pelos. conocía. Teo, me voy a dormir, que estoy mucho Mira, mejor Tana, durmiendo. ve a descansar. Hala, hasta ahora. Porque hoy, además, Marc, vamos a hablar de otras cositas, ¿verdad? Vamos a hablar del schnauzer y de otro tipo de pelo, que nada tiene que ver con el pelo de el Nada. caniche. Bueno, preséntate tú, va. Bueno, me llamo Mark Fox, yo soy peluquero canino, soy auxiliar veterinario, también he trabajado con comportamiento canino, he trabajado en quirófano con especialistas, he hecho bastantes cosas, he criado también. Podría decir que soy un poco handler, pero mentira, porque soy muy malo como handler, que cada cual a lo suyo, hay unos mucho más buenos que yo. Pero sobre todo en los últimos 10 años me he dedicado mucho a lo que es la creación de manto, a estudiar por qué de cada cosa, ¿no? A veces tenemos creencias porque toda la vida se ha hecho así y no tiene por qué ser correcto, ¿no? E incluso a veces hacemos las cosas bien pero sin saber por qué. Eso pasa mucho con el pelo duro, ¿vale? Y entonces crea confusiones en la hora de explicar. Entonces, mi idea, cuando Nuria me ha propuesto participar en esta charla sobre Schnauzer, pues es dar apuntes de mi modo de vista de ver el pelo duro. Que al final el Schnauzer es Schnauzer, pero es pelo duro, y el pelo duro es pelo duro. Pero sí que es verdad que cada raza tiene características diferentes e incluso cada color dentro de una misma raza. Ah, espera, Mark, que me están diciendo que no se oye casi nada a Mark. A ver, ¿cómo Ah, puedo subir pues yo y tengo el yo? volumen puesto a tope. Me acerco un poco más, ahora acercando más el ordenador A ver cómo puedo para hacer oír esto. mejor. Igual sí, a ver, ¿se oye mejor o no, chicos? Oír mejor ahora, me he acercado más. Es que el problema es que he visto que los auriculares no me funcionan y me los he sacado y estoy con un ordenador libre, digamos. ¿Me oís Vale. mejor ahora? Me acerco más al ordenador. ¿Qué te dicen, Nuria? No, dicen que no. Espera, voy a intentar hacer otra cosa, pero es que no veo cómo puedo silenciar aquí. Voy a intentar hacer otra cosa, a ver si puedo, ¿eh? Un momento, que ahora no me vas a oír, Mark. Ahora no te oigo yo, ¿eh? No. De golpe no te oigo. A ver. ¿Hablo Voy a yo? intentar hacer otra cosa, a ver si puedo, ¿eh? Un momento, que ahora no me vas a oír, Mark. Ahora no sé si me estáis ¿Se oye oyendo mejor o mejor. no? Se oye igual, nada, o sea Ahora que no te se oye mal. A ver. Bueno, tengo un problemilla ahí y es que se Vale, acopla. vamos. ¿Se oye mejor o no? Se Puedo oye igual, probar nada, o con los sea que auriculares, que antes se me ha oye mal. fallado. A ver. A ver si consigo, porque entonces con el micro se oye mejor. ¿Me oís? Yo te oigo perfecto, ¿Me pero oís? dicen que se oye igual. A ver si el móvil lo subo. Es que está a tope todo. Bueno, me parece, chicos, que ya ¿Me sabéis oís que. ahora? Ya sabéis Pero es que. que con los auriculares no te oigo a ti, no sé qué Ya. pasa. ¿Me oyes tú? Yo te oigo perfectamente. Ahora, vale, pues ahora te oigo perfectamente. Ahora tengo bien ¿Sí? puesto esto.
Ahora supongo la gente me oirá mejor. Bueno, a ver, de momento dicen que más o menos igual, pero yo sé que hay un retraso porque estoy controlando lo que se ve un poco en el Facebook, entonces igual ahora hay... Sí. ¡Oh! Nada que ver. Es simplemente el de esto. La gente tiene que entender que a lo mejor me ve mover los labios y le viene la voz al cabo de un momento. Oye, Mark, dicen que se oye casi que peor. O sea, a mí se me escucha, pero a Mark no. Una cosa, ¿lo dice la gente en general o una persona concreta? No, dos personas. Me dice la Monse, dice, a ti se te escucha, a Mark no. Claro, el problema es que yo estoy al lado, al lado, al lado. Espera, espera, voy a hacer otra táctica. Chicos, se va a mover un poco la pantalla, ¿eh? Un momento. A ver. Sí, mejor. Espérate, uy. Son los problemas del riguroso directo. Exacto, a ver, Marc, habla, a ver si se oye mejor. ¿Qué tal me oís ahora? Se escucha igual, dice. Es que... Yo tengo el volumen puesto a tope, ¿eh? No puedo... Dice, sí, peor, más bajo. Ostras, sí que vamos bien. Ah, es que se te escucha a ti bajo, Marc. Y es la rabia que me da que a ti se te escuche bajo, precisamente. Me ha acercado más el ordenador, se me oye mejor ahora. Un poco mejor, dice. Se oye vale, mucho porque... Pues hablaré con voz más alta, o sea, que nadie le parezca raro si parece que chillo, para que me oigáis un poco mejor. Bueno, íbamos a lo que estamos la presentación, ¿eh? Pues eso, que los últimos años me he dedicado más a lo que es la docencia en cómo aprender a entender cómo nace el pelo y cómo funciona el pelo. ¿Y cómo funcionan los diferentes tipos de pelo? Porque no podemos extrapolar un schnauzer a un pastor alemán o a un caniche. Son tipos de manto que crecen de una manera distinta. Unos tienen un tipo de crecimiento, otros hacen mudas estacionales, otros mudan forma de mosaico, otros apenas hacen muda. Entonces es muy diferente. Entonces vamos a centrarnos un poco en el schnauzer. Y yo voy a empezar, ya sabéis que yo siempre en mis cursos hago, lo que yo digo, tonteritas. Marc, es que no serían tus cursos si no dijeras alguna cosa o hicieras alguna broma. Ten en cuenta que las expectativas están altas. ¿Aquí? ¿Qué estáis viendo ahora? Ahora una pantalla en negro de momento, pero no, ahora vamos a ver aquí. Ahora se está abriendo. Ahora se está viendo la foto. Se está viendo. ¿Qué veis? Un jabalí. No. Sí. Schnauzer, sal y pimienta. Ahora sí, cuando le has dado el scroll. Es lo mismo, un jabalí o un schnauzer, sal y pimienta. ¿Qué es esto? Es un pelo duro natural, doble capa natural. En la naturaleza existe el pelo duro. ¿Qué animal tiene pelo duro aquí, que conozcamos todos? El jabalí. El jabalí se le hace stripping. Sí, que es muy chulillo para hacerlo con cuchillas, pero... Los que vivimos en el monte sabemos que en los pasos de jabalí hay trozos de pelo, que los jabalís, el manto de pelo duro es para sitios espinados, con zarzas, con rocas. ¿Y qué perros tienen el pelo duro? Los que se han creado para trabajar en estos sitios también, que básicamente son los teckels y los terriers. Pero también tenemos el schnauzer, que tiene un origen un poco distinto, entre comillas, pero ahora no hablaremos del origen, pero el pelo es un pelo duro. ¿Pero qué pasa con el pelo del schnauzer? Nos han dicho que tiene una técnica muy complicada y que se llama stripping, que es una palabra aún más complicada que la técnica. Pero stripping no es más que una renovación de manto, para un tipo de mantos que están diseñados para trabajar en sitios con una vegetación espinosa, O para entrar, por ejemplo, perros de madriguera, no es el caso del schnauzer, y este pelo tiene da una protección más fuerte al animal. Al dar una protección más fuerte, es un pelo muy resistente y es un pelo que no hace unas mudas normales. Y ahora vamos a explicar el porqué de estas mudas o no mudas normales, ¿vale? No, 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 espera, Marc. ¡Wow! Marc, Marc, Marc. Marc, Marc.
Oh. Mala idea que he tenido, Dios. Chicos, ahora soy yo. Cuelgo y vuelvo a venir porque se me ha ido todo. Ahora voy. Vale, espera. Altavoz. Mark, ¿me oyes? Espera, voy a colgar. Espérate un segundo, a ver si no esto va a ser un lío. Lo siento, chicos, porque realmente lo he hecho con toda la buena fe pensando que ahí se iba a oír mejor, pero creo que he hecho precisamente lo contrario. Cosas del directo, he echado a Mark. Ay, Dios. Siento que os tomará más tiempo si lo queréis ver, pero es que quería realmente... quería mirar si lo podía solucionar porque me estabais diciendo que no se ve y yo estaba intentando solucionarlo. Ay. Sí, chicos, es verdad. Lo ideal sería a través de Zoom. Ahora creo que os voy a pasar el link y que será muchísimo mejor. Vale, acabo de compartir, de invitar a Mark en cuanto se conecte. Vale. A ver si se me oye, si se me... Porque le he estado invitando, se lo voy a mandar otra vez. A ver si lo ha visto ahora. Ahora lo ha visto Mark, admitir. Y si no, claro, es que me tendrías que pasar todos el email para pasároslo. A ver si se oye mejor ahora, ¿eh? Un momentito. Mark. Hola. Hola. O ¿la oís mejor Hola. ahora, ¿Se no? me oye? Por favor, los que me estéis ¿Se me oyendo, oye? yo creo que te oyen bien, Mark, ahora. Mark, ahora te oigo súper bien. Ahora te oigo ya. Vale, he tardado un poco. A ver, Bueno, perdóname, es que perfecto. he sido yo que he intentado solucionar el tema y me he cargado, me lo he cargado. Ha empezado a sonar un sonido súper fuerte y os pido Vale. perdón Vamos a porque... hacer pero una como cosa, mínimo es Nuria, para porque cada vez que mejor. comparto pantalla hay problemas. Sí. ¿Qué te parece si hacemos lo que dijimos de que tú pondrás la foto en la Sí, tablet sí, y sí, la sí, enfocarás? sí. No te ¿Te parece? preocupes. Yo tengo otro ordenador, voy a cambiar de ordenador, lo tengo al lado, así que no voy a mover mucho. Y mira, todos nos están deseando que mejor, o sea que os he roto y os he tenido que ir esperando, pero como mínimo ha sido para mejor porque no le estabais oyendo y es muy interesante todo lo que contabas. Entonces, dame un Vale. segundo que voy a poner el dato, lo voy a poner aquí en el otro ordenador, así ya voy a enfocarlo directamente, ¿vale? ¿Te parece? Vale, entonces me voy a Genial. hablar de el por qué Espera, que voy a hacer una cosa, un momento, chicos, cuando voy... puedas pones la foto 2. Vale, ¿Vale? dame un segundo que voy a intentar estabilizar la Sí, pues cámara. yo voy hablando ya para la gente Sí. pueda.
es la del pelo primario, ni la muda estacional, que es la del pelo secundario. Pues hace esta característica de que en la naturaleza un pelo duro se arranca el pelo con fricción contra ramas, arbustos, zarzas, rocas, árboles. Entonces, este pelo tiene esta especificación. A veces creemos que el pelo duro nunca caería si no hacemos stripping. No es verdad. Todos nos hemos dado cuenta cuando nos traen un pelo duro muy pasado, de esos que lo traen una vez al año así, te pones a arrancar y sale solo. Sí. ¿Qué pasa que nos pasa a nosotros? ¿Puedes poner la foto 2, Nuria? Sí, la foto 2, ahora la pongo, espera un segundo, ¿eh? La foto 2 es esta. Lo que pasa es que las fases de crecimiento del pelo, hay un momento dado en que hay una fase de transición, donde cae un pelo y crece otro. No se ve, ¿eh? La has de subir un poco más. ¿La he de subir un poco más? ¿Ahí? No, está al revés, has de poner al revés. No, tú la ves al revés, tú la ves al revés, pero ellos lo ven bien. Ah, vale, vale, vale. Tú estás viendo mis manos, pero ellos lo ven bien. Vale, la están viendo bien ellos, vale, vale. Ellos lo ven bien, tú no te preocupes. Yo estoy viendo lo mismo que ellos. Vale, veremos en este gráfico que hay una frase anágena, el 90% del pelo está en anágena. ¿Qué quiere decir en continuo crecimiento? Hay un 1% que está en transición. Este pelo transición es el pelo que, teóricamente, en una muda caería y crecería otro. Y en la telógena hay una etapa de reposo. ¿Qué pasa? En el pelo duro no hay la etapa de transición, reposo y caída. Crece. Y se cae cuando se restrega el animal. ¿Qué pasa? Cuando un pelo ha crecido mucho, cae con facilidad. Pero nosotros hemos hecho que los schnauzers, aparte de renovar el manto, les damos una forma. Al dar una forma, no dejamos que el pelo crezca todo lo que tendría que crecer. Si lo dejásemos crecer totalmente, lo que veríamos es que luego cae solo cepillando o rozando. Pero nosotros nos adelantamos en el stripping a hacer esta renovación de manto. Al adelantarnos cuesta más, pero esto es una cuestión estética. No es una cuestión natural. Pero, ¿qué quieres decir? ¿El rolling coat, por ejemplo? Ahora hablaremos. Ah, vale, vale. Me refiero que el hacer capas para dar formas es una cuestión estética que nos hemos inventado. Pero en realidad, en un estado natural del pelo, iría cayendo poco a poco, rozándose contra cosas, sin darle una forma determinada. Nosotros, al querer dar una forma, lo que hacemos es adelantar esas fases, entonces nos cuesta más arrancar y cuesta más buscar ese tal. Pero el pelo duro, ahora veremos por qué. Si pasas a la foto 3, por favor. Sí. Avísame cuando la tengas. Sí, voy. Ahí está, foto 3. Vale. Aquí, por un tema práctico de fotos que tenía yo hechas en microscopio de pelo mío, pelo estripado por mí, arrancado por mí, que es un poco puntual. Esto es de Fox Terrier, pero nos hace una idea muy buena. En este caso tenemos el pelo duro de Fox Terrier. Fijaros que la parte inicial es negra y gruesa. Y la parte final es blanca y delgadita, ¿sí o no? Sí. Más fina. Sí. ¿Vale? Paso a la siguiente foto, la 4. Vale, espérate. 4. ¿Ya la tenemos? ¿Ya? Sí, sí, sí. Y este pelo es un pelo rojo de Fox Terrier también. Esto era mi Fox Terrier Foxy. Y también veis que el principal del pelo es rojo, bonito. Y después se va haciendo cada vez más claro y más delgado, más fino. ¿Sí o no? Sí. Creemos que el stripping lo que hace es endurecer el pelo. No es verdad. Lo que hace es renovarlo. Porque los primeros 3, 4 centímetros del pelo duro son bonitos, son buenos. Luego crece un pelo muy débil y muy feo. Es para que con el roce con árboles o con matorrales caiga fácilmente. Por eso un pelo débil. ¿Qué pasa? Cuando cortamos, estamos cortando el pelo sano y bonito y dejamos el pelo débil que va a seguir creciendo, pero es por eso que nos queda pelo débil, que se riza, que no tiene color, que es feo. ¿Queda entendido esto? Yo creo que sí. Nuestros seguidores de momento no han dicho mucho, creo que están escuchando. Yo te voy a decir una cosa, que sé una persona que no sé su nivel ni nada, pero puso que
los peluqueros, porque esta manía, yo no sé si estará en este grupo hoy esta persona, pero le sugerí que viniera, ¿vale? Porque puso, ¿qué manía tenéis los peluqueros de arrancar el pelo a los perros? ¿Por qué no os arrancáis el vuestro, perdón? ¿Quién puso esto? Es un ignorante en mantos de perro. Es un auténtico ignorante, porque lo que hace, lo que estropea la salud de un animal es rapar un perro. Los perros, realmente la peluquería de rapar es la más mala. Los perros se tienen que tratar correctamente según el caso. Un pelo duro se ha de tratar a stripping por el bienestar de la piel y el pelo. La función del pelo es proteger la piel, y para protegerla tiene que ser un pelo resistente y sano. Y esto es el pelo duro. Los perros de pelo duro, un schnauzer hecho a máquina, es un perro que en invierno, en un sitio donde haga frío, tendrá frío. Y hecho a stripping, no. O sea, esto no es una manía del peluquero, es la técnica correcta y todo lo demás es incorrecto. Luego, quien esté libre de culpas, que tiene la primera piedra, ¿eh? Yo he rapado muchos perros en mi vida, ¿eh? No, yo no soy un fundamentalista. Pero lo que no se puede decir es que los peluqueros tenemos la manía de arrancar el pelo. No, eso es lo correcto. Después también le diré a esta persona que los humanos también nos depilamos, ¿eh? Pero eso es otra cosa porque es por estética. No. Sí, es diferente. Este tipo de cosas es lo atrevida que es la ignorancia. El pelo duro, la forma correcta de tratarlo es siempre renovándolo, porque no renueva. Y esa es la explicación. Si tú ves el pelo en una foto ampliada, esas son fotos ampliadas con una especie de microscopio lupa, es una cosa rara que me compré y que me sirvió para hacer esas fotos, ves clarísimamente que los primeros 3 centímetros son sanos, coloreados. El color es el filtro solar. O sea, un pelo con un buen color es un buen filtro solar. Y en cambio el otro pelo no. Por lo cual, se debe hacer. Si está aquí esta persona, espero que haya entendido el porqué. Creo que sí. Hay una persona que dice que súper bien se ha entendido y otra que dice, ¿qué pasa con los lomos y la máquina del schnauzer? Y hay una persona que dice, que se llama María de las Heras, que dice, bien dicho, Mar. Vale, ¿qué pasa con el lomo y la máquina? Pues que cuando hacemos la máquina, estamos, en vez de renovar el manto, cortamos, quitamos la parte sana y buena del pelo, que es los 3 primeros centímetros, o 5, dependerá del perro, que es la parte que tiene buen color, que es dura y que es un buen protector de la piel. Y cuando rapamos, como no hemos renovado, lo que estamos haciendo es dar una mala calidad de pelo, lo cual es tener una mala protección para la piel. La función del pelo no es estética, es salud. Sí. El pelo protege la piel de quemadas, del frío, del calor, del agua, de la lluvia, de la nieve. Entonces, un schnauzer hecho a máquina, si llueve se queda empapado, no rechaza el agua, porque ese pelo no es sano. Y es así de claro. Por eso estas fotos, aun y siendo un curso, bueno, una charla sobre schnauzer, me ha gustado ponerlas, aun y no ser schnauzer, porque son muy gráficas. Marc, nos preguntan, dice, o sea, que corta todo, lo bueno y lo malo. Y otra persona dice, ¿un cachorro? No, espera. Perdón. Vamos, pregunta. Vale. No corta lo bueno o lo malo. Corta el pelo. Simple. El pelo sano es el primer trozo de pelo. Después cae el más débil para que pueda caer con facilidad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no es que corte pelo sano y pelo no sano. Es que lo corta todo, pero el pelo duro sano es el primer trozo. Luego está la doble capa, ¿eh? Hay la lanilla también. Sí. Estoy refiriendo al pelo duro. Entonces también otra pregunta es, ¿dónde se puede aplicar el stripping en la totalidad a mi cachorro? Le hicieron todo stripping menos parte superior de la cabeza. Vale. A ver, esto para mí, esto de hacer un stripping y luego hacer la cabeza máquina es una cosa que no entenderé nunca. Porque precisamente la cabeza es muy importante tenerla bien protegida, porque en la cabeza no hay chicha, es directamente piel y cráneo. Y por ejemplo, uno de los cosas de lo que protege el pelo, el pigmento del pelo, protege del sol. Los golpes de calor los tienen mucho más perros que están afeitados que los que están con stripping. Sí. Con buenas técnicas de peluquería. Ah, ¿me dejas pedirle una cosa, Sara? Vuélvela a enviar, porque es que me pasan todas las preguntas a un ritmo que me es difícil acordarme de todas. Es que es muy difícil, por eso es difícil estas cosas, sí. Por eso la gente va pum. Por eso quería estar pendiente del Facebook, pero no puedo.
Entonces, esto que hacen de la cabeza hacerla así es por ahorrar tiempo, porque la gente no quiere pagar lo que vale un stripping. Entonces, ahorramos un poco de tiempo. Yo lo único que admito, he hecho a máquinas, es esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es la zona que ni le da el sol directamente, ni le da el agua directamente, porque siempre llueve, o el sol va desde arriba. Entonces, la zona que la podemos dejar muy limpia, muy práctica, y no es, es solo un trocito pequeño, casi todo el perro está bien cubierto. En una técnica que fuese de, no, no de, de estética y tal, tampoco tendríamos que restaurarlo tanto, pero bueno. Mark, aquí hay una persona que se me ha ido el comentario y ahora no veo su nombre, pero me ha preguntado que en, cuando su perrito tiene un pelo poroso y que es muy, no duro, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Stripping. Lo que pasa es que yo siempre hay una cosa, siempre digo, para que un perro tenga pelo duro hay que hacer dos cosas bien hechas. Una es el stripping. ¿Y sabéis cuál es la otra? ¿Cuál? La cría, una buena genética. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una amiga que adquirió, bueno, era veterinaria, y un perro que venía de países del este, un schnauzer, con una parvo brutal y cual, y lo tuvo que curar, y al final se lo quedó. No, era, no lo había comprado, lo habían, o sea, quien lo había importado, se lo llevó a la clínica, al final se lo quedó ella. Y claro, yo le hacía stripping y no endurecía nunca. Entonces, ¿qué había en esa genética? Pues no lo sé, pero ese perro no endurecía. Entonces, ese perro, yo acabé diciéndoles que le hago daño porque no es un pelo duro, no sale bien. Si el pelo es de mala calidad y haciendo stripping no endurece, tenemos que pensar que hay una mala genética ahí detrás. Yo sin ver el perro no puedo, no puedo decir mucho más, pero yo tengo que pensar que delante, detrás de ese perro hay una mala genética. Cuando no endurece el pelo haciendo stripping, algo... Después Sara nos pregunta otra cosa, nos dice... Espera, que el sí. stripping no endurece el pelo, sino hace renovarlo. Sí. Si no hay pelo duro y no hay una buena base, difícilmente lo mejorará. Porque esto es otra la cosa... La genética no la cambiamos en la peluquería ni a tiros. Sí. También te digo otra cosa, Sara me pregunta qué edad el cachorro se puede empezar a hacerlo. La pregunta del millón. Del millón. Ya. Yo hubo una época que crié schnauzer. Yo los schnauzer los entregaba con los dos meses y con un primer stripping hecho. Ahora, el primer stripping era una activación de pelo. Y es hacer, si sale bien, sale, y si no sale, no. Un stripping en un cachorro nunca tiene que hacer daño. Si hace daño, es que el pelo no está para sacar todavía. Pero yo siempre los entregaba ya a los perros cuando alguien me adquiría un cachorro de schnauzer de mi criadero, siempre estaba activado ya un stripping. Cuando digo activar es que no me molestaba en dar una forma y que pareciera un perrito dos meses, tampoco milagros. Pero sí ya ir activando para que saliese un buen pelo duro. Mark, ¿puedo decir una cosa a Sara? La primera sesión de peluquería. Mark, ¿puede, quiero decirle a Sara que Sara tiene en el blog, en YouTube, ¿vale? En Blog Groomer tiene... dos vídeos de Roberto García en los cuales explica precisamente esto, cómo activar el pelo en un cachorro. Lo hace en directo, te hace todo, desde el bañado, productos, lo tienes todo en YouTube, en Blog Groomer, ¿vale? Después no hay, tenido, hay no más. No tengo tiempo de mirarlo, pero el vídeo de Roberto tengo muchas ganas de mirarlo. Un gran peluquero y seguro que es muy interesante. Lo que hace es eso, precisamente lo que estás contando. Después tenemos más preguntas, pero también me gustaría un poco terminarte, dejarte terminar, porque si no, he empezado con preguntas y no te dejaré bueno, terminar. Yo he hecho sitio. Si me puedes poner la foto 5. Vale. Porque es una cosa muy, muy importante lo que quiero decir aquí. ¿La ven ya? Sí. Aquí hay dos schnauzers. Uno con que se ve la piel. El yo primero creo que se ve el pelo, ¿no? Espera, que se lo enseño más cerca. Sí. Vale, el primero, que está encima, es lo que yo llamo un stripping integral. Cuando sacamos todo el pelo para que salga toda una capa nueva. Es una atrocidad. La piel es un órgano vivo y sensible. No debemos desnudar una piel y hacer esto. Antes he preguntado sobre el rolling coat. Sí. Hay dos métodos de hacer el stripping correctamente. Para mí hay dos. Uno es el stripping por capas. El stripping por capas se suele hacer, es el stripping comercial,
se suele hacer cada mes y medio, 2 meses, según el ritmo de crecimiento del pelo. Sacas una capa y debajo hay otra. Y luego hay el rolling coat. El rolling coat es una técnica que la gente no conoce muy bien. Habla el rolling coat para decir el stripping a capas. Yo ya no tengo schnauzer, pero os voy a hacer un ejemplo de lo que es un stripping a capas. Un momento. Hay un rolling coat. Chicos, para Lorena. Nos vamos a imaginar que este perrito es un schnauzer, ¿vale? No es un schnauzer. ¡Ay, qué bolería! Tú que hablas muy bien inglés, sí. ¿Qué quiere decir roll? Roll es, bueno, como hacer un rollo, una vuelta. ¿Esto, sí, es esto, roll? Esto es roll, sí. Rolling coat es hacer un roll en la piel. Entonces, cuando tú, para stripping semanales, para expo, tú haces esto y con los dedos vas arrancando los pelos más largos. Uh-huh. Muy laborioso, pero trabajas casi pelo a pelo. Obviamente, peluquería comercial no podemos hacer rolling coat, porque tenemos que ir con cuchillas. Sí. Pero rolling coat quiere decir esto. ¿Lo sabías esto? ¿No? Sí, sí, esto sí que lo sabía. De hecho, yo lo hacía mucho con mi schnauzer. ¿Y no te lo expliqué yo? ¡Ostras! Ahora me pones un aprieto. Igual sí. Igual sí. La gente dice rolling coat para decir stripping por capas. Sí, porque es lo que encuentras por ahí. Es exactamente lo mismo, pero las dos técnicas... El rolling coat a mí me parece una cosa muy laboriosa. Yo solo lo he hecho cuando he tenido perros de expo, para ir a expo. Entonces, cada semana lo repasabas y entonces era un rolling coat, pum, pum, pum. Constante. Lo correcto. Yo, esto de este schnauzer gigante que veis, que se ve a piel, ese tipo de stripping es una técnica que se hacía mucho en el continente americano. Cada vez se hace menos, porque se creía que así salía todo el pelo duro de golpe. Sale peor. La piel es un órgano vivo que tiene que crear pelo. Le es más fácil crear 1000 pelos que 5000, ¿no? Uh-huh, está claro. Entonces, una piel que le sacas todo, la haces estresar para crear mucho pelo. Pero aparte el pelo es pura proteína, necesita mucha proteína para crear tanto pelo. Es erróneo. Uh-huh. No solo no es mejor, sino que es peor. Aparte las dermatitis que puedes llegar a claro. ocasionar con esto. Y que aparte, ese tipo de stripping es agresivo para el perro cuando lo estás haciendo doloroso. A mí esto es una cosa que quería decir muy importante porque... A mí me disgusta mucho ver esta técnica de stripping. Marc, hay una pregunta de Lorena que me preocupa, que creo que deberíamos contestarla, que es, ¿y cómo sabemos que hay que hacer stripping o no? ¿Depende de la raza? ¿Por qué hay perros que parece que tienen pelo duro, pero mudan mucho por lo que no son de stripping? ¿Hay algún truco para saber? Sí. Es muy buena la pregunta y es muy difícil de responder. Todo pelo que podamos sacar con cuchillas o con dedos, debemos renovarlo así. Yo tengo un mestizo, yo, que lo podéis ver en fotos en mi muro, que yo le hago stripping. Es un chucho que digamos así, a simple vista lo ves un perro tipo... pastor alemán, bueno, no se parece en nada, pero que tiene pelosita. Yo le hago stripping y es un chucho. O por ejemplo los grifones, un grifón vendeno, muchos perros de caza, que también son para sitios, para entrar en maleza, cazar jabalí o así, o los grifones, tienen pelo duro, pero es verdad que sí que hacen muda, más fácilmente con schnauzer, pero sí, siempre que tengamos pelo que arrancando no duele, yo creo que la técnica correcta es stripping, y siempre es pelo duro, semiduro, ¿vale? Mm-hmm. Es una cuestión de tacto. Vale. Una cosa que también nos piden es, ¿cómo se llama la técnica de la primera foto de desnudado? ¿Cómo se llama? Ah, no es que se llame, yo lo llamo stripping integral. Vale, no hay un nombre, así como rolling coat. Como que dice striptease integral. Todo fuera. Marc, faltaba esta. Ahora, a ver qué te vamos a pedir ahora. No olvidemos de dónde viene la palabra stripping. Sí, tu strip, sí, viene de ahí, sí, sí. ¿De dónde viene la palabra striptease? Sí, sí, de arrancarte. Sí, exactamente. La raíz es la misma. Es que stripping no es vocabulario peluquería canina. Tú sabes que el inglés es un idioma muy simple. Y que usa la misma palabra para mil cosas. Tu strip quiere decir arrancar o dar un tirón.
Entonces, striptease es algo que te da un pantalón. Sí. Yo hoy no voy a explicar la anécdota que explico siempre. Yo la sé. Yo la sé. Vale, no, yo no. Hablo por los codos, y ya lo sabéis todos, pero yo de joven era muy tímido, muy, muy tímido. Y yo, bueno, mi familia es inglesa, y yo, bueno, iba a Inglaterra, y una vez, pues muy jovencito, en un Crafts, Crafts es una exposición muy importante en Birmingham, fui a una mujer mayor, yo tenía 18 años, la mujer mayor seguramente tenía mi edad de ahora, pero bueno. Y estaba haciendo un Dandy Bingham Terrier, que era un perro muy raro y que aquí no se veían, y aún se ven muy pocos. Y le fui y le dije, en inglés, le dije, oiga, ¿me podría explicar? Y es que soy peluquero, canino en España, y vamos un poco atrasados, esta raza no la he visto. ¿Me podría explicar trucos de la raza? Y su respuesta fue, ¿but are you a stripper? O sea, ¿eres un stripper? Y yo me quedé blanco, porque era muy tímido. Yo pensaba, ¿qué me está pidiendo a cambio? Y de golpe dije, joder, es que es la misma raíz, stripper es un arrancador. Y esto es una anécdota real. Aquel día me di cuenta que stripping no es una técnica de peluquería canina, que es dar un tirón, arrancar. En inglés, esto sería to strip a paper. Mark, una cosita. Hay una persona que se llama Kay Iri, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, que me dice, ¿se debe deslanar antes de hacer stripping? Después, la duda es más en Westie o vale. Cocker. Oye, son muy diferentes, es muy diferente el pelo duro que el pelo spaniel. De hecho, son tan diferentes como que no tienen nada que ver. En el spaniel, en realidad, es un stripping, pero es una modalidad de stripping que se llama carding, y el carding es sacar la lana interna, porque el cocker crea mucho subpelo, y el subpelo este hace que el pelo bonito no se vea bien, no luzca, y se ondule y se bufe, ¿vale? O sea, en cocker lo que hacemos es carding, que es como un deslanado. Y en pelo duro tenemos el pelo duro, que lo renovamos, pero luego hay subpelo. Entonces, ¿qué pasa? Según el tipo de subpelo que tenga el perro, por ejemplo, schnauzer, sal y pimienta, a veces tienen una cantidad de subpelo brutal, pues hay que ir deslanando. Yo a veces lo hago a la vez, un poco de stripping, un poco de deslanar, o a veces incluso, si es un perro que yo conozco y tiene mucha tendencia a crear lana, incluso igual puedo pasar el king coat un poco antes de empezar a hacer stripping. Desde luego nunca debemos dejar que el pelo secundario sobresalga por encima del primario, por lo cual si tiene mucho secundario hay que deslanar también. Pues nada, ya no tenemos más preguntas. Si quieres, vamos a la foto 7 u 8. Vamos a la foto 7 y 8, que van juntas. Vámonos, ya lo ven. Vale, vamos a hablar de los colores, porque unas preguntas que me hacen constantemente es que tengo un perro, un schnauzer blanco, y este schnauzer blanco... No, es que se ve amarillo y el dueño se queja. Se ve amarillo porque no son blancos. El schnauzer blanco no es blanco. Genéticamente es una faeomelanina, que son los marrones. Es un color marfil muy clarito. Podemos ver a la izquierda una foto, que es una foto cedida por Sally Steele, una clienta nuestra que me dio permiso para usarla, que es un stripping bien hecho, pero se ve la franja del lomo, una franja más amarillenta, ¿sí o no? Uh-huh, la sí. Y a la derecha es otra foto, esta foto me la cedió Sara Medina, es un schnauzer blanco con mucho pelo, fijaros que es beige, ¿vale? Esto lo digo porque mucha gente me pide champús blanqueadores para esto, no, los champús blanqueadores, mal dicho blanqueadores, porque también sirven para pelo negro y chocolate, lo que hacen es dar extra brillo al blanco. Pero si el perro no es blanco, no os matéis, no es blanco. En las expos, ¿por qué los vemos blancos? Nuria, sorpréndeme, ¿por qué los vemos blancos? ¿Por qué los bueno, porque hay algunos que usan pigmentos para ponérselos a extra, físicamente, polvos. Básicamente, maicina, talco o... Exacto, bueno, no iba a decir el detalle, pero sí, se ponen extra. Es puro maquillaje. Es maquillaje. Fijaros con los westies, hay muchos westies que tienen la franja marrón ahí, ¿vale? O sea, cuando tengáis un perro supuestamente blanco y lo queréis blanquear, es que si no es blanco, no es blanco. No podemos blanquear estos dos schnauzers que os he enseñado ahí.
Yo no he visto nunca un schnauzer blanco que sea blanco perfecto. Siempre tienen algún tonito un poco amarillento. Una ahora, cosa, Mark, una pregunta. Perdona que te interrumpa, pero hoy, ¿sí? Espérate que ahora. ¿Podré después compartir con ellos? Porque yo voy a colgar este vídeo en YouTube después. ¿Puedo colgar después tus fotos para que ellos los puedan usar y las puedan ver? Sí, yo todas las fotos que uso en los seminarios, en los cursos y cualquier cosa que hago, todas son o fotos mías o fotos compradas, como por ejemplo la de los schnauzers gigantes, son compradas, que las coge, de esas que compras para catálogos y tal. Sí. O pedido si me dejan usarlas. Sí. Por eso menciono quién me las ha cedido. Vale, vale, vale. No, entonces sí puedo colgarlo, ¿no? Después. Sí, sí, sí. Vale, sí. Así que lo tendréis. Yo pido permiso para usar estas fotos. Lo tendréis en YouTube, lo colgaré el link para que lo tengáis, lo colgaré en el blog y os pondré la URL en el link de YouTube para que lo tengáis y podáis acceder cuando queráis. Estamos hablando un poco de los colores. Sí. Al final de todo veréis por qué hablo de los colores, ¿eh? Pero primero os presento los cuatro colores del schnauzer. Miniatura, el schnauzer gigante tiene dos, sal y pimienta y negro, el mediano tiene dos, sal y pimienta y negro, y el miniatura tiene otros añadidos que son el blanco que estáis viendo y el que veréis ahora es la foto 9, que es el negro y plata. Espérate que esta foto cambio es de fotógrafo foto. Dani Amat, nuestro querido amigo Dani Amat, sí. Y es un perro de la Fijo Candy Mani. Sí, espera que os hago zoom. Es bastante conocido también, ¿eh? Es este perro que es negro, pero tiene patas y cejas y barba de color blanco. Y luego la foto 10, la última foto. Espera un segundo, que hay una pregunta. Dice, ¿para blanquear el pelo de la barba y de las patas del schnauzer, sal y pimienta? Vale. Acabamos después, los colores vale, y vale. Esto. Vale. 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 Entonces, el último color, ahí estamos en el sal y lo hemos dicho, ¿no? Sí, sal y pimienta va ahora. Ahora sal y pimienta, este perro es Schnauzer James Cata, también me han dado permiso para tal, es un perro multicampeón de un amigo que ya no está, pero su mujer me ha dado permiso para utilizar la foto, y esto es el sal y pimienta. Sal y pimienta tiene una característica, y es que hay gente que se cree que tiene pelos negros y pelos blancos, no, los pelos, tú los coges, hay pelos negros, pelos blancos y pelos a franjas. Por eso a veces, según cómo los trabajamos, lo podemos ver más oscuro o más claro. Os habéis fijado que a veces sí. Los sal y pimienta tenemos problemas o que si no lo hacemos muy, muy homogéneo, puede de un lado quedar de un color y el otro un poco así. Es porque puede tener color blanco, color negro o pelo a franjas, ¿vale? Y el sal y pimienta a veces, cuando empieza a crecer, al principio es como un poco marronoso algunas líneas también, eso es normal. Luego cuando crece más ya queda sal y pimienta. Os he presentado los cuatro colores del schnauzer, ¿eh? O sea, ya os he dicho, el gigante y el mediano tienen dos y el miniatura tiene cuatro. Y vamos a hablar de una cosa muy importante, que es el color. El color, el pigmento, son las melaninas. Su función es la de protección. Solar, es el filtro solar, el pigmento es el filtro solar. Como nosotros nos ponemos morenos para protegernos del sol, los perros el pigmento lo tienen en el pelo. Por eso no es bueno rapar perros o tener perros a piel tan cortos. Pero esto pues, yo creo que hablaremos un día largo y tendido de esto, sí. Porque da para mucho. No, pero por eso es un inciso para hablar de cómo se crea el color. Vale. Y hay gente que cuando vienen expos me dice, ¿qué hago? Que tengo las patas amarillentas, las barbas amarillentas, o el pelo negro está rojizo. Pues hijos míos, cuando crece el pelo es cuando se mete el pigmento. El pigmento se crea en la piel. Es cuando el pelo está creciendo que debemos nutrir esa piel para que el pelo salga con el mejor color. Por lo cual, cuando crece un pelo, si queremos buen color, aplicar cosmética que lleve proteínas y vitaminas y omegas, muchos omegas. Eso es lo que nos va a dar un pelo resistente y con buen color. Luego está el problema de las patas y las barbas de los schnauzers. A ver, las patas, la verdad, que se mantienen muy fácilmente. ¿Cómo se mantiene el color bien? Hidratando, hidratando e hidratando. Y todavía tenemos esa cosa de que no debemos lavar el pelo duro porque se ablanda. No es verdad. Imaginad
pongamos a un pelo afro, ¿vale? ¿Tú crees que coges a un señor con su pelo afro, negro, bien negro, rizo, duro, y lo lavas y se le ablanda el pelo? No. No se ablanda el pelo lavando. Ahora, el pelo sucio es más áspero, claro. Pero no es que se ablande el pelo lavándolo, es que cuando está sucio es más áspero. Pero nos pasa a nosotros también, si no te lavas el pelo, te lo tocas y está... Pero no quiere decir que se ablande lavando. Y hidratando, tampoco. Ahora, que el día de la expo no vamos a hidratar el pelo de más porque nos apetece que tenga un tacto duro para la expo, sí. Pero es que la mayoría de perros no van a expo. La mayoría de perros que van a la peluquería son de particulares. Con lo cual, hidratar, hidratar, hidratar. Un buen bálsamo es lo que nos va a determinar un pelo que no se oxide, que no se rompa y que sea resistente y brillante y bonito. Entonces, las barbas de los náuseas, amigos míos, las barbas están siempre con comida y agua y babas y se oxidan. Podemos cuidarlas mucho poniendo bifásicos, hidratación, pero a veces una vez más nos engañan los perros de expo. Las barbas blancas de los sal y pimienta y los negro y plata les ponemos, como hemos dicho antes, maicena o talco o tiza. Y los negros se suelen teñir. Ahora se disculpan negros. Entonces, claro, siempre parece que los perros de comercial oxidan más. No, es que los de expo se les hace mucha peluquería, mucha más. Por lo cual, para unas barbas y unas patas bonitas, hidratar y... Le vendéis un potecito de bifásico al cliente y le decís... Marc, para los que no saben qué es el bifásico, un poco, cuéntanos qué es el bifásico. Un spray hidratante para usar en seco y para cepillar. El bifásico de Noga es uno, pero me refiero a que es hidratar, hidratar, hidratar. El bifásico es uno que además tiene protector térmico, protector solar, hidratación, sellador de cutícula, es muy completo... Pero lo que se trata es de hidratar. Pensad que nosotros, cuando tenemos el pelo largo, Nuria, te voy a preguntar, ¿cada cuánto te hidratas el pelo? O sea, ¿pones una mascarilla o una crema suavizante? O... Cada vez que me lavo, y me lavo el pelo dos veces, cada dos días, más o menos. Cada dos días. Y cada día me pongo algo similar al bifásico, por cierto, chico. Y los esnauses que se laven una vez al mes ya es mucho. Sí. Pero los expos se lavan cada semana, ¿eh? Marc, las patas y barra. Marc, te voy a decir una cosa. Que yo he usado mucho tiempo el bifásico en mi pelo. Es genial, ¿eh? Como muchos peluqueros y peluqueras con el pelo largo. Ya os lo digo, va genial, es brutal. ¿Te lo deja sedoso? Bueno, no, lo siguiente. Bueno, yo lo sí, digo. Sí. Mucha gente lo usa. Es importante porque para proteger el pelo debemos hidratar, usar bálsamos, mascarillas, bifásic, que nos hidraten y que lleven selladores de cutícula, que es otra cosa, que, por ejemplo, los aceites, antes se usaban mucho, pero están pasadísimos de moda. El aceite hidrata, pero luego tienes que desengrasar para sacarlo y además no son selladores de cutícula. Entonces, hoy en día los aceites están súper desfasados, aparte el aceite te da peso al pelo, no queda bonito luego. ¿Vale? Grandes hidratantes. Otra cosa importante, y esta es la pregunta del millón que seguro que alguien va a hacer. ¿Se lavan los perros después de hacer el stripping? Ah, no, claro. Han hecho esta pregunta aún, ¿no? Pero... Pues es la que me hacen siempre. Claro que sí. ¿Por qué hay la teoría, la leyenda urbana, la idea de que no se deben lavar? Mira, cuando yo empecé peluquería hace 33 años... lavábamos con unos champús que nos destrozaban las manos. Hoy lavamos con los productos que nos las cuidan. Esos champús eran muy agresivos para la piel. Entonces, si tú un animal que le acabas de arrancar el pelo es una depilación, le pones un champú que le reseca la piel o le puede dar picores o irritar, se va a destrozar la piel. Hoy en día tenemos champús específicos para post-stripping. Se puede usar champús que sean... nosotros, por ejemplo, tenemos el stripping champú que nos desinfecta el poro para evitar foliculitis y nos cierra el poro, perdón. El pollo. Te has metido en uno. ¿Qué? Te has metido en un pollo. En un lío. nos cierra el poro y lo desinfecta para evitar la foliculitis. Un stripping es algo parecido
a una depilación, arrancamos el pelo de raíz, ¿sí o no? Sí. Pues la gente que tenga piel muy sensible, cuando se depila, luego se pone una crema desinfectante y una crema hidratante, ¿sí o no? Sí. Pues esto, ahora sí. Ahora, que las viejas glorias de la peluca, del pelo duro, dicen que después del stripping no se lave, porque es que hace 20, 15, 20, 30 años no existían productos específicos para ello. La verdad es que un buen champú hidratante es suficiente para después del stripping, pero para perros muy sensibles hay el stripping. Una cosa, Mark, ahí está Fénix, que nos pide dónde se aplica el bifásic. ¿Dónde? Sí, dice dónde se aplica. Me lo he leído dos veces. El bifásic en schnauzers, sobre todo, lo usaría para patas y barbas. Porque la parte de pelo duro no necesita tanta hidratación. Porque el día que bañemos, hidratemos un poco y ya está. Pero el schnauzer, las líneas actuales schnauzer, el pelo de las patas y de las barbas, no es pelo duro, es pelo lanoso. Y es muy poroso. Al ser poroso, se enreda con facilidad y se reseca y rompe con facilidad. Entonces el schnauzer yo lo cepillaría, bueno, cuando tenía, lo cepillaba una vez a la semana con el bifásic, las patas y barbas. Perfecto. Otra cosa importante. A veces la gente tiene el problema este que dice, es que el stripping, es que a mí no me lo piden. Yo cuando voy al mecánico, el mecánico no me dice... No sé, si se me ha roto la culata, no me dice, ¿te cambio la culata o tapo el agujero con un chicle? Pues cuando decimos a máquina o hago stripping, estamos haciendo lo mismo. Cuando te piden el precio del schnauzer, dices que cuesta tanto y se hace stripping. Pero es que yo hace 25 años ya lo hacía así. Yo, si dais a la gente, decís máquina o stripping, decís máquina a mitad de precio, y no saben que hacer máquina es incorrecto y insano, pues te lo harán así. Y te haces stripping. Los perros, los strippings, cuando sabes trabajar stripping, tampoco te creas que tardas tanto en hacer un schnauzer mini o un Westie, un perro así. Tampoco tardas tanto. Tardas más que con una máquina así. Pero bueno, el resultado es mucho más satisfactorio. También le puedes explicar al dueño que entre sesión y sesión estará guapo. Cuando hace la máquina, a cabo de 10 días, está feísimo un schnauzer. O sea, pero no deis dos opciones. Pelo duro, ¿verdad? Marco, una pregunta de Ángela Chini. Me dice, tengo una duda, Mark. Me he pasado que cuando trabajaba, que me venían perritos a hacer stripping y estaban ya pasados. Tras arrancar el pelo, tenían una longitud que a veces dificultaba la forma de trabajar a tijera. Para dar forma, por ejemplo, en la zona del lomo, ¿es correcto? He oído de todo, creo que me explico, siempre respetando la longitud. Sí. Y yo espero haberlo leído todo porque con el móvil está pequeño, sí. ¿Eh? Es justo lo que iba a explicar ahora, ¿eh? Primero digo, hagamos stripping, y luego decir, pero hay métodos para acelerar un stripping comercial. Un stripping de expo tiene que ser un pelo perfecto, pero... El señor Manolo y la señora María no ven la diferencia entre un stripping hecho cuando toca o un stripping que está pasado pelo y que no le puedes dar forma porque no tiene las capas que tú quieres. Al no tener capas, si no te viene, cuando tú le dices al cliente, yo soy partidario de retocar con tijera esculpir. Con pene, esculpir, dar la forma. Es una manera de acelerar el proceso y que quede bonito, porque si no te lo traen cuando toca, luego es que encima no te queda bonito. Entonces el cliente dice, ah, hay una diferencia, ¿eh? O sea, si, a ver, mirad. Si miráis este boli, sí. Veis que la punta acaba en punta, no acaba sí. Recta, ¿no? Sí. Lo corto, acaba recto. Sí. ¿Veis? Espera, el boli que no se ve ahora, perdonad. Sí, ahora no veíamos el boli, pero nos sí, hemos perdonad, imaginado. Sí, perdonad, queda ahora, recto. Sí, ahora sí. Corto y recto. Pero una punta natural sería así, en punta. Eso, el que sabe mucho, lo ve a la primera. O sea, quien sabe de pelo duro, un stripping repasado o un stripping, lo notamos. Pero la señora Rosa que te trae el suyo no lo nota.
Y si lo nota, diré, bueno, pues tráigamelo cuando yo le digo, no cuando usted le da la gana, pero si está pasado el pelo yo no le puedo hacer las... O sea, si lo nota sería genial, porque, pues oiga, ya que usted lo nota tanto, tráigame la menú más a menudo. Venga, porque así como en el caniche, si tenemos mucho pelo, podemos esculpir y recrearnos, el schnauzer trabajamos al revés, trabajamos no porque sacamos, sino por ritmos de crecimiento. Si no tenemos las capas, no podemos hacerlo bien. Ángeles, Chini, muchas gracias a ti por estar ahí, por apoyarnos y estar en esta charla, y porque nos da las gracias, Marc, Ángela. Y gracias, después tenemos a Fénix, que nos dice, gracias, después del stripping y la ducha, ¿les ponen polvos de talco? El mío olía a talco... ¿Talco luego? ¿Es normal? O sea, que supongo que lo ponía y después olía a talco, supongo. Ah, que luego que luego olía a talco, supongo. Hay gente que lo hace. Yo en peluquería comercial no lo hago, porque en realidad luego el talco, el perro se te sube al sofá y te deja talco en el sofá. Claro, o sea, lo hacemos mucho en Expo. Yo cuando iba a Expo con Schnauzer, las patas, las barbas siempre iban con talco. Pero incluso cuando llevaba boyero de Berna, que crié mucho más tiempo, el pecho, a veces de beber y tal, pues quedaba más amarillento y tal, y le ponía talco también. Talco, yo usaba más maicena que talco, me gusta más. Yo en peluquería comercial no le veo ningún sentido, pero sí, puede ser. También hay gente que para cepillar, cepilla con talco, yo lo encuentro una tontería, porque realmente el talco no ayuda a cepillar, es una manía que tiene gente, si les va bien, me va bien. Pero también el talco puede ser que te lo usen o maicena para hacer el volumen de las patas. En unas patas blancas haces talco y te ayuda a crear volumen. Entonces sí que se puede usar. Marc, Montse nos dice, entonces, para hacer primero hacer el stripping y después retocar a tijera. Sí, es un método de porque, o sea, el pelo que está, pero que como estaba pasado, no tiene el largo que tú requieres, lo retocas, le das una forma, pero el pelo que has arrancado será el que saldrá nuevo, duro. Y ese que has recortado las puntas para darle un poco la forma, es el que arrancaremos en la próxima sesión. Entonces vamos haciendo el ciclo de arreglos. Ya te digo, no, para mí, o sea, a ver, no es el stripping óptimo, pero yo no era un método que en cuando hacía peluquería comercial, perros que me habían pasado de pelo, yo los retocaba todos a tijera, porque es que si no, no podías dejar la forma bonita, porque no venían. O sea, y aparte es que hay perros que han de venir cada mes y medio y perros cada dos meses. Hay Marc, perros que te los traen desde el mes. Marc, precisamente Mosaka pregunta una cosa. Mosaka, dice, una cosilla, ¿cada cuándo nos vienen los perritos, un perrito que se ha hecho máquina, cómo se hace para empezar a recuperar ese pelo y ya no vuelve a ser duro? Espera, que vale, creo que me... Sí. Recuperar pelo es más fácil de lo que se cree. Por ejemplo, es muy difícil recuperar pelo en un cocker. Para mí es mucho más difícil. Pero el pelo duro en realidad es fácil, hay que arrancarlo. ¿Qué pasa? Que para arrancar hay que dejarlo crecer a que esté una cosa así, ¿vale? Si tú lo tienes de un milímetro, no puedes arrancar y irritarás la piel. Primero tiene que estar feo, avisar al dueño que el primer stripping no se crea que va a quedar bien. El segundo stripping nos quedará ya un poquito así y yo en tres strippings alternados en un mes y medio, recupero un pelo duro. Y tres strippings. Ahora, lo mejor sería cada semana un poco de capa, pero claro, la gente no te lo traerá cada semana. Pero cada mes y medio, en 3-4 strippings, tiene que estar recuperado si haces bien el stripping. María José Parenido nos dice, ¿cada cuándo recomendamos hacer la sesión de stripping? María José, creo que te acabamos de contestar. Porque ¿para qué? ¿La recomendación? No es, para recuperar, sino en general, una norma. Entre mes y medio y dos meses. Aquí no hay una norma fija, ¿eh? Yo soy más de mes y medio, pero tengo una amiga, una gran peluquera canina, no diré el nombre porque no está aquí y me gusta citar gente, pero dice que ya es cada dos meses y es muy buena en pelo duro. Y es una experta en pelo duro. Y en cambio, para mí dos meses me va un poco pasado. También te digo, yo he tenido schnauzers que tenías que retocar cada 15 días para poderlos tener perfectos para Expo, y schnauzers que los dejabas dos meses y hacías pam, pam, pam y te quedas de coña. Claro. Hay líneas que se han cruzado con líneas americanas que tienen más pelo y tal, son más difíciles de trabajar. Pero lo normal, mes y medio, dos meses. Después tenemos, nos dice Lulu, que hay perfume con olor a talco, es verdad. Y después nos dicen, gracias, Fénix, le da las gracias a Lulu.
Pero bueno, yo quería ya un poco resumir todo lo que hemos hablado, porque ya nos queda poco, esto se va a cortar en breve, yo creo. Entonces me gustaría bueno, que hiciéramos un poco un resumen así rapidillo y emplazaros a todos para que hagáis las preguntas que queráis. Y bueno, Mark está disponible porque, bueno, ya me lo ha dicho y podemos hacer más sesiones, con lo cual si hacéis preguntas podemos unificarlas todas para hacer otra sesión otro día. Por si me Dime. pides un resumen, voy a decir el resumen. No tengamos miedo al pelo duro y a la renovación del pelo duro, a lo llamado stripping, que para mí es una renovación. Si la llamamos renovación, no es más fácil entender el concepto. Renovamos el pelo, hacemos una muda artificial. Es lo correcto un pelo duro. Y para el bienestar del perro, lo correcto es hacer stripping. Es así. Porque el pelo duro es su naturaleza. Y su naturaleza pide esa renovación, no cortarlo. Es más importante hacer stripping que la forma, pero la forma sí que es un capricho. ¿Vale? O sea, podríamos hacer un perro stripping 2 veces al año sin darle forma, o 3 veces al año para renovar pelo sin darle forma. La forma sí que es un capricho. Yo soy, a mí un schnauzer sin una buena peluquería de schnauzer no me gusta. Ahora se están haciendo mucho los schnauzers con morros redonditos, tipo asiático. Yo lo respeto porque son peluqueros que saben mucho, pero yo, purista, y abrirme un schnauzer tiene que tener su barba, sus patas, como debe ser. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos por venir. Recordar que este vídeo estará disponible en YouTube, en Blog Groomer, y que también tendréis disponible las fotos y todo el material que nos ha dado Mark. Que podéis en el grupo de Blog Groomer poner todas las preguntas y todo lo que queráis de que hablemos con Mark, que Mark será nuestro invitado varias veces, así que podemos ir acumulando preguntas y las podemos hacer en otra sesión o precisamente cosas que os hayan surgido o que dudéis pues de anécdotas de gente que os ha pedido rapar el pelo a mí me ha pasado, a 2 milímetros una vez me lo pidieron, me negué. Bueno, de anécdotas de estos creo que todos tenemos. Nuria, a mí me han Dime. llegado a pedir que rape un Doberman. Ole, bueno, pastores alemanes, sí, hermano. Pero un Doberman. Ya, sí, que, bueno, otro día haremos. Si por pedir Por la pedir, gente. yo creo que tenemos que hacer otras sesiones de otros perros y de otros tipos de manto también para que la gente entienda cómo deslanar y bueno, que todos también vayamos aprendiendo porque todos estamos en procesos distintos de nuestra vida de peluqueros caninos. Hay personas que empiezan, personas con mucha experiencia y todos tenemos derecho a aprender. Por eso está Blog Groomer, para que todos aprendamos los unos de los otros y por eso ha venido Mark. Mark, a mí me ha explicado muchas cosas y estoy encantada que estés aquí, Mark, la verdad. Espero hacer otro vídeo con vosotros y os espero a todos en los próximos vídeos y haciendo preguntas como habéis hecho hasta ahora, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis felicitando, porque hay muchas personas que están felicitándonos por las redes ahora. Yo quiero darte las gracias por contar conmigo, invitarme. Siempre que quieras que aclare cosas sobre manto, sabes que me encanta y ahí me tendrás. Y gracias a toda la gente, porque para mí siempre digo que es un honor que la gente te escuche, que te tomen en serio y te escuche. A mí me halaga mucho Bueno, te dan y es un su honor. tiempo, te dan su tiempo y eso es súper valioso. Yo, todo el tiempo que me dedicáis o que dedicáis a la peluquería y que nos escucháis, para mí es un honor, la verdad, poder y traer a Marc a otras personas. Y bueno, a Marc, además es que es un amigo, por cierto, que la próxima hemos dicho que si no hay COVID tendréis sorpresa porque haremos esto con más espacio y con comida o no sé, ya nos inventaremos algo la próxima, Marc. A mí me gusta comer, pero con la Depende. boca llena de hablar es muy feo. Bueno, hombre, después, en la cena, imaginad, si ahora no ha habido, no nos ha explicado lo del stripping hoy y no ha habido vinito por en medio, imaginaros lo que puede contar este hombre después de una comida. No, la Bueno. anécdota del striptease, por eso, juro que es real, ¿eh? O sea, me quedé blanco, rojo, morado, no lo sé, pero la tía se reía, pero se dio cuenta que a mí no había pillado el primer momento, que era la misma raíz. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Marc, como siempre, súper agradecida y nos vemos pronto. Hasta Muchas luego, gracias, chicos. ha sido un Chao. placer. Hasta luego. Chao, chao. Chao.